Por estos días, el Crillón es el salón de baile más elegante de Santiago. ¿Entren? Esta soy yo, Teresa, y lo que les voy a contar ahora es una historia de casualidades. Mi apellido es Iturrigorriaga, un apellido vinoso. Aunque aquí en el Crillón lo único que toman los caballeros y las señoritas es whisky y gin, de procedencia muy incierta. El mismo lo escribió. Ahora déjeme presentarle a algunas personas. Él es Pipo, que habla como niñita y besa como escolar. La otra es Mabel Cepeda, que con su plata y sus modales vive para hacerle justicia al viejo refrán que dice: la mona, aunque vista de seda. Oye, Pipo, ¿quién es esa mujer que acaba de entrar con mi madre? Mamá. Esa es la... Ella, Mabel, querida, es una de las pocas personas que podría jactarse de traer verdadera elegancia al Crillón. En serio, mírala. Es joven, rica, llamativa. Además tiene un corazón de oro. Según me contó un pajarito, ella fundó una asociación de señoritas pobres. Las alimenta, les contrata profesoras particulares y las viste como princesitas. ¡Mentira! No, es verdad. A una tal Christine B., una pobretona descolorida, la educó y la educó hasta hacerla convertir en una de las señoritas más cotizadas del mundo. Incluso la ayudó a que se casara, muy bien gracias, con un corredor de salitre. ¡Mamá! Asegurar que Chile es un país aburrido se ha hecho un deber entre la gente cursi. ¿Cómo lo están bailando? Mucho gusto. Mi niña. Ay, todo esto está muy divertido, lo concedo. Pero no me vengan a decir que Santiago es el Londres de Latinoamérica. Por favor, cada día me convenzo más que Chile es un kindergarten. Oye, está lleno de puros niñitos. Bueno, ¿y qué mejor que la vida de los niños? Se lo pasan comiendo, durmiendo y jugando al doctor. ¿Le agrada Gastón? Mucho. No, no se avergüence, Teresa. Yo a su edad también encontraba algún atractivo a estos pocos diplomáticos que todavía no sacan guatas y quedan pelados. Pero ese atractivo no vale nada. Todo lo que dicen o hacen se lo aprendieron de algún libro. Chileno sabe usar. Siempre me hace sentir que yo algo más de lo que todos creen. Y lo que he debido viajar y conocer. Insisto, Teresa, no vale la pena. Aunque, si usted quiere, yo misma le ayudo a que lo descubra. Thank you.
Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Pues sí, ¿cómo os ha tratado la vida? Bien. Bailamos. No digo que no. ¿Es usted muy amiga de la señora Rovinar? Tanto como amiga, amiga... no. Pero hemos conversado un par de veces. Pero es que no puede usted por eso gritarme así. Además, vamos, que me acuerdo de la última vez que la vine a dejar, que usted vive en el parque forestal. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Gastón me deja en el parque forestal porque jura que yo vivo por aquí cerca. Pues la verdad es que yo vivo bien lejos, allá abajo, en calle Romero. Son. ¿Y usted qué hace levantado hasta ahora? Bueno, hoy día me sentí mejor y decidí levantarme de esa cama. Vivo encamado. Ya la gente va a empezar a murmurar. ¿Se acuerda lo que dijo el médico? El médico. A ver, ¿qué me va a decir ahora? Nada. Lo que podría decirle es que cuando yo solucione mi pleito con la salitrera del norte y la plata comience a entrar a esta casa, entonces va. Va a ver usted cómo cambian los diagnósticos del médico. Por cada collera que me vea en la manga de la camisa, me va a dar 10 años de vida extra. Y lo primero que vamos a hacer es un largo viaje por Europa. Entonces te mostraré Cambridge, el lugar donde yo estudié cuando tenía tu edad. Entonces los ingleses van a decir con su típico acento: ¡Oh, este es beautiful lady! Tum, 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 tum. Con el estado de mi papá, soy yo la que me preocupo de que siempre hay algo que echarle a la olla. Salgo adelante como puedo, aunque nunca he llegado al extremo de tener que pedirle a mis parientes ricos. Antes de eso, prefiero esclavizarme con el pago a crédito. Sabe que en mi casa tenemos algunos inconvenientes.
Estamos esperando un fallo legal. Mire, señorita, el cuento del fallo y las minas de no sé dónde diablo ya se lo escuché. Sí, pero... Yo ya le avisé que su cuenta hace ratito se pasó de los 100 pesos. Y nosotros pidamos hasta 50 pesos nomás. Aunque a usted le parezca increíble, yo también tengo que pagar casa, luz y agua. Vamos, mujer. No hace falta que grito. ¿Y quién está gritando, hombre, ah? Qué lindo, ¿no? Después eres tú el que sutilmente me echa en cara las deudas de esta. ¿No has visto que la señorita en las tardes sale vestida de seda? ¿Y que la seda está a 80 pesos el metro? Parece que con tanta seda se le va el oxígeno del cerebro y se le olvida que tiene que pagarme. No hay necesidad de que sea tan grosera conmigo. ¿Quién está siendo grosera por la reconcha miércale? Además, yo soy como quiero en mi negocio. Si quiero ser como la reina Victoria, soy como la reina Victoria. Mire, será mejor que se me pague y salga caminando por esa puerta. Y se vaya a buscar un almacén más fino, más adecuado para una señorita jaibona como usted. Una Iturrigorriaga que va a desdanzante, no debería venir a clavarnos a gente pobre como nosotros, digo yo. Dígale al papá que no llegue de las compras. Y sírvale un desayuno de leche sola. ¿Qué pasó, señorita? Me negaron el crédito en el almacén. Si no llego a las 12, sírvale un almuerzo. Como pueda. Difícil va a ser, señorita. Lo único que queda es un poco de pan de ayer. Lleve algo a la casa de empeño. Aunque sean las tacitas de porcelana. Y sírvale un plato de carne además de la sopa. Yo voy a traer lo que pueda. Las nuevas ideologías han desacreditado tanto a la clase alta que nadie me da trabajo por aristócrata. Así que tengo que ingeniármelas como puedo. Una forma segura es ir donde Goyita en la calle Molina. A Goyita le dicen así porque las falsificaciones que hace de los Goya se diferencian en casi nada de los originales. Tengo en perspectiva unos compradores para este. Un matrimonio de turcos. Él se cansó de vender calzoncillos y franela. Y ahora va a poner una casa en Avenida República. La que necesita amoblar con clase. Y eso, Teresilla, eso, precisamente, se lo daremos nosotros. La gente que quiere colgar en su casa alguna obra maestra del arte universal tiene que venir a mi casa. Acá yo les ofrezco un tecito y les cuento la historia de la niña rica que se deshace de alguno de sus tesoros porque necesita plata urgente. Tienen un valor sentimental muy grande. Y si lo hago es solamente por una razón de fuerza mayor. Seré pobre como rata, pero no por eso dejo de ser señorita. De ahí mi idea de pedir en alguna colecta a nombre de nosotros, los más necesitados. Este es un billete de 100 pesos de los nuevos. ¿Había visto uno de estos? No, la verdad es que no. Cuando junten toda la plata, recuerde comentar la procedencia de este billetito. Por supuesto. Gracias. Bueno. Ya llegó. Vamos. Bueno, un gustazo como siempre.
Igualmente, señor Ortega. Señorita. Señorita. Gracias. Nada. Hola, Teresa. ¿A dónde vas tan apurada? ¿Tienes una cita? Ojalá. No. La verdad es que voy a la casa Gemmelsmann a buscar algo para vender. Así que estás buscando hacer negocio. No lo niego. Bueno, pues yo tengo uno muy bueno para ti. Tengo dos de estos chalets aquí en Providencia. Claro que yo no viviría aquí ni aunque me pagara. ¿Por qué? Porque estos sectores, Teresita, no son más que los conventillos de los ricos, ¿me entiendes? Además, como habrás notado, aquí es todo tan desproporcionado. Una vieja se asoma por una de estas ventanas y su cara parece la luna llena. Un vulgar perrito faldero aquí se ve como un feroz Terranova. No, Teresita. Este chalet pienso vendérselo a la Marta Cepeda. La pedante que estaba el otro día conmigo en el Crillón. ¿La conoces bien? Teresita. Ahora vamos a ir a mi casa y te voy a dar las llaves de esto. ¿Y cuánto pide usted? 180.000. La mitad al contado. Si logras sacarle más, la diferencia es para ti. Y puede ser harta, Teresita, porque en 180.000 lo estoy regalando. A lo mejor cierras el negocio ahí mismo. Bien, Teresa. Estas son las llaves del chalet. Es mi marido. Le dices al chofer que te deje donde tú quieras y después me cuentas cómo te fue con eso. Adiós. Adiós. ¿Hasta cuándo me pones en ridículo? ¿Me acompaño a alguna parte? ¿Estructura? ¿Por qué no vas a jugar con tus nietos, abuelito? Al otro día, en la casa de la Cepeda, las casualidades siguieron haciendo lo suyo. Buenos días, mamá. Teresa, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Está rico? No sé si sabrás, linda, que mi apellido debiera escribirse Sánchez de Cepeda y Ahumada. Así nomás es, pues, linda. Fíjate que el mío es el mismo apellido de Santa Teresa de Ávila, cuyos hermanos, como se sabe, se radicaron en Chile. Ya ves, soy Cepeda también por el lado materno. Y ahí está la santa. La gente dice que soy idéntica a ella. ¿No te parece? Uy, la pura verdad. Bueno, ¿qué tal si vamos a ver el chalecito? ¿Y el precio? El último, último, último. ¿Pero último? 183.000, mitad contado. ¿183? ¡Que lo vea! Y le digo, está barato. Toda la gente viene, la gente tip-top, se están viniendo a este barrio. Aún como inversión lo puede comprar, porque la capital se está ensanchando hacia la cordillera. Ay, sí me da lo mismo. ¿Sabes, linda? Yo estoy más allá del bien y del mal. ¡Ay, qué tarde! La hora del gran René. Así es, linda. Bueno, como le dije, lo encontré bonito. ¡Ay, pero muy caro! Lo siento, pero es el último, último precio. Bueno. Tengo que consultarlo con mi marido. Osito.
Osito, venga. Le voy a presentar a Teresita. Mucho gusto. Vine a proponerle a su señora la compra de un chalet. Fuimos a verlo y creo que le encantó. Ah, perdón. Mi nombre es Teresa Iturrigorriaga Iturrigorri. Encantada. Mucho gusto. Lo que ofrezco es casi un regalo. 183.000, mitad al contado. El chalet es fabuloso. No puedo conseguir ese baño. 182.000. No puedo. Represento una firma seria. Pero linda. Mira, el chalecito tiene tantos... Por favor, mi cosita, no regatee. Voy a ver el chalet y después haremos el trato. Lo primero que hice con la plata fue ir a recuperar las cosas que habíamos tenido que empeñar. Para mí fue como irles a esperar la estación a la vuelta de unas largas vacaciones. Se miró tu madre el día que nos casamos. Ah, seguro que ya te conté esa historia. Pero no me canso de oírla. Mi hijita, si yo me acuerdo antes, en su casa los banquetes eran el pan de cada día. Pero si toda la semana habían invitado jaibones a comer y su papá siempre pedía repetición. Sí, me acuerdo. Él decía que su estómago tenía doble fondo. Así nomás es. Mira, que no es Teresa. Hará cosa de 10 o 15 años atrás. Pare. Teresa. ¿Cómo están? Nosotras bien. Pero tú, ¿qué estás haciendo aquí en esa pinta y en este barrio? ¿Yo? Sí. ¿Tú? La verdad es que no te puedo decir. Teresa, ¿y por qué tanto misterio? Andamos en una misión anónima. Para los pobres. Ah. Oye, Teresa, no tienes que dejar de ir esta noche al Crillón. ¿Y por qué sería? Ah, porque nos vamos a reunir todo el mundo para celebrar anticipadamente la compra del chalet que le vendiste a mi madrastra. Ah. Bueno, vamos. Chao, Teresa. Chao, vamos. Bye, Teresa. ¿A quién cree que engaña? Toparme con esa pesada no alcanzó a echarme a perder el día. Que ahora las novias... Esa noche mi papá se arregló para recibir a mi tío Manuel, el único de la familia que todavía nos visita. Quizá porque él está igual de arruinado que nosotros. Y antes de hablar con ella, nos perfumábamos la boca y nos aprendíamos el Pentateuco. Hoy en día, todo es tan decadente. Por eso digo que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Y no me sorprendería que el día menos pensado llegaran entes de otro planeta a tomarse el poder. Y que con sus rayos gamma bombardearan la moneda. Bueno, caballero, ¿qué tal si les traigo puro? No digo que no. No se le escapó un detalle, mijita, ¿no? Aquí está. ¿Te pagaron la traducción? Sí. Y me ofrecieron otra para el Ministerio de Agricultura. Gracias, cariño. Hija, ese vestido es nuevo. ¿Qué tal? Quedo sin aliento. ¿Vas a salir? Sí, voy al Crillón. La vida que se dan algunos, ¿no? Yo también voy a salir, no al Crillón, claro, pero a otra parte. Acuérdese lo que dijo el doctor. Me acuerdo perfectamente, pero esta noche me siento de 20 años. Te ves como nuevo, Francisco. Muchas gracias. Yo preferiría que... No se hable ni una sola palabra más. Esta noche los Iturrigorriaga se divierten. Salud. Salud.
gustaría borrarme del mapa porque yo represento lo único que su plata no puede comprar, el pedigrí. Igual conmigo hasta ahora ha sido educada y todo. Disimula bien su papel de cromañón a punto de matar al hombre de Neardental. Como tiene poco window, se puede tirar la ropa sucia a la pieza de los empleados. ¿Y tu mamá? Tan amorosa ella. Ah, perfectamente. Precisamente ahora está preparando la recepción que vamos a hacer hoy día a las 10. Se supone que después de aquí nos vamos todos para allá, ¿no es cierto? Por supuesto que tú también estás invitada. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Señora Rubila. Hola. Te la robo. Muy lindo tu vestido, pero como siempre no te hace justicia. Y eso debo tomarlo mal y bueno, mamá. Lo que quiero decir es que no hay ninguno más bello que tú. Tienes que aprender a pensar más rápido. Mira, ¿quieres saludarlo? No sé. Es que se hace tan el interesante conmigo, tan distante. Ya te rendiste. No sé. Trato de dejar de pensar en él, pero no puedo. Sácalo a bailar. ¿Yo? Pero eso no se hace. Sácalo, cásalo. Que sea yo el que diga eso. Eso lo dicen en las películas. Vamos. ¿Usted ha estado en Hollywood? Pues sí, un par de veces. ¿Y cómo es? Pues de mentira como todas las cosas. Apuesto a que la señora Rubilar ha tenido algo que ver en esta nueva estrategia que usted hace. Pues. Tenga cuidado con ella, Teresa. Que no es todo lo libre que hace. Usted tenga cuidado conmigo. Estos son mis últimos bailes en Chile, Teresa. Debo volver a España. ¿Usted cree que las chilenas tenemos un vacío acá? Cálmese, Teresa. ¿Que no tenemos corazón? Cálmese. ¿Por qué me ha dado esperanza? Tiene que ir. Le juro que jamás lo olvidaré. Especialmente su carita de princesa, Ámale. Teresa. Mentiroso. Usted no puede querer a nadie. Usted va. ¿Me permites un intercambio momentáneo de pareja? Necesito hablar con la tía. Elsa. ¿Tú? Mucho gusto. Hola. ¿Qué es tan importante que no pueda esperar a que termine de bailar? Mira, Teresa, lo primero que tienes que saber es que si lo oyes por nosotros, es porque nosotros nos preocupamos por tu persona. Yo te conozco hace cuánto, desde que teníamos 5 años. Yo te vengo recién conociendo, pero he aprendido a quererte. Por eso queríamos que supieras, Teresita, que tú tienes un tipo... Básicamente se trata de un consejo de amigos. ¿Un consejo? ¿Cuál? Bueno, aquí alguien tiene que decírtelo y es mejor que te lo diga gente que te quiere y se preocupa por ti de verdad, ¿no? Sí, eso me queda claro, pero vamos al punto, por favor. Así me gusta, la Teresita valiente. Miren, yo no tengo tiempo para estar. Está bien, te lo voy a decir. Siéntate. Resulta que bailando y bailando alguna vez... Digamos que es un problema perfectamente solucionable. Tú, cuando bailas, traqueteas. Se agita. Transpiras. Y sin darse cuenta empieza a soltar un olorcillo. Que es natural, pero en sociedad. Digamos que da para comentarios que uno nunca se imaginaría de una señorita de tan buena familia como tú, Teresa Iturrigorriaga. Sí. Ese defecto. Ay, Teresita, no pongas esa cara. La solución está a la mano, ¿no, Pipo? A nadie le hace falta un poco de agua para lavarse. Bueno, agua y polvo talco. O untar un algodoncito en alcohol. O perfume, Teresita. Bueno,
Eso era. Bien. Muchas gracias por el consejo. Ay, de nada. Voy a ver cómo lo soluciono. Aquí era nuestra antigua casa. Venga, Teresita. Esa es la única vez en mi vida que he pensado en matarme. También pensé en quién me podría consolar. Y se me ocurrió un solo nombre. La señora Rubilar está. Uh-huh. Pase. Teresa Iturgorriaga, qué sorpresa. Me ocurre la cosa más horrible del mundo. Ay, cómo se nota que no has sufrido, niña. Lo que te pasó no fue nada. O sea que usted ya se enteró. ¿Qué, lo de...? Fue una de esas bromas idiotas del tal Pipo, dueño de un diminutivo igualmente idiota a propósito. ¿Cómo? ¿Todo fue una broma? Una broma. De las más tontas y comunes. Y tú te la tomaste en serio. Ay, eres muy afectable tú, Teresita. De ahora en adelante, yo voy a diseñar tu vida. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Vamos a hacer así. Bueno, hoy te vas a quedar aquí, en mi casa conmigo. Primero te voy a preparar un baño tibio para los nervios. Después, algo calentito para el estómago. Y después te voy a dejar bien oscurita para que puedas dormir. Tienes unas ojeras nada discretas, te diré. No sé. Quiero decir que tengo que avisarle a Rubilinda, mi cocinera, no llego desde anoche. Eso se arregla así. Voy a mandar a alguien para que avise en tu casa. Thank you.
Lo mismo dijo Gastón anoche. Gastón, Gastón. Teresita ya te he dicho, con los diplomáticos nunca se llega a nada concreto. Sueltan su discurso y después se van. Gladys, Vivian. Ellos se están quedando acá por un tiempo. ¿Qué hicieron hoy día? Fuimos al zoológico. Buena elección. Subir el cerro endurece los muslos. Bien, vayan a la cama. Buenas noches. En un rato voy para allá. O sea que lo de su escuela de señoritas es verdad. Déjeme decirle que encuentro su trabajo de lo más admirable. Así es, Teresa. No creas que ellas me ven a mí como una madre protectora, sino más bien como una amiga. Tampoco les enseño a bordar. Las casas malas están llenas de niñitas que aprendieron a bordar. Lamentablemente, estas niñas a veces me aburren casi tanto como mi marido. Es que no tienen la raza. En cambio, tú, Teresa y tu Rigorriaga, tú tienes la maqueta, la materia prima para hacer de ti algo, algo extraordinario. Lo esperé 2 días. Papi, ay, perdona, Teresita, ¿puedo tutearte? A tu papi lo conocí una tarde de otoño. Bueno, yo era joven, como tú. Me llovían los pololos, tenía que andar chuteándolo. Pero tu papi al tiro. Bueno, y lo educado, ¿ah? Porque a él no le gana a nadie en lo educado, ¿cierto? No sé, verlo y adorarlo fue una misma cosa. Ay, si me acuerdo como si fuera hoy día. Estábamos ahí los dos frente a la casa ortopédica alemana. Era un 4 de octubre. A las 6 de la tarde, en el año 1920. En un lado así había
un obrero que gritaba: ¡Viva! ¡Viva don Arturo Alessandri Palma! Porque eran los tiempos de don Arturo, los primeros tiempos. Y tu papi entonces se me acerca. Panchito, yo le digo Panchito a tu papi. Se me acerca así, bien serio, y me dice: esto no es por el momento. Esto va a ser para toda la vida. Entonces me tomó, fuimos a la florería en Ahumada, me compró un ramo de rosa blanca, grande. Todavía tengo el canastillo. Bueno, por mi posición yo no he podido estar más cerca tuyo. Pero habría dado mi brazo derecho por tenerte cerquita. Por eso vine a verte, Teresita. Claro que si tu papi llega a enterarse, no me lo va a perdonar nunca. Nunca. Por favor, dígame de una vez. ¿Mi papá está bien? Teresita. Con el gentil auspicio de... Dígame, por favor. Seguimos con esta música de tango. Está vivo. Pero está malito. ¿Ella está en su casa ahora? En mi casa. En la calle San Camilo. Es casa propia, sí. Hice de todo en mi vida, menos asesinar y robar. Perdón, ¿lo tuvo que hacer? Absorber, pues. Perdonar los pecados. Me extraña que no conozca ese léxico, Teresita. Bueno, ¿qué hace ahí? Tapeando en la ventana, échate para adentro, caramba. Bueno, entonces fue como un milagro, porque justo ahí, mi Panchito... Ya, ahí. Trate de hablar. El médico dijo que se iba a mejorar luego. Lo que no le perdono es que no me haya presentado a la señora Ismenia antes. Nos llevamos bien al tiro. Bueno, ¿cómo te llamas? Ella me está enamorando. ¿Pero qué? ¿Bueno? ¿Bueno?
bastó para hacerme una idea de qué se trataba la pensión de artistas de Doña Ismenia. Las únicas artistas eran las niñas, que sabían pintarse como princesas y hacer los mejores cuadros plásticos de Sudamérica, según escuché por ahí. Sus coronas de flores y sus trajes a la medida. Ella es mi tía Carmela. No la veía desde que se inventó el cine sonoro. Persona que vivió sus últimos años tan pobre. No se preocupe, son pulgas. Tenemos un problema de parásitos aquí en el CIPE. La hija de mi tía, Luchita, es lo más cercano a una santa que hay en mi familia. Quizá por eso fue la única que se quedó conmigo después del funeral. Miren todo lo que dicen de él, miren. Ah, mira, ahí enumeran que fue legionario, que fue bombero. Ay, le faltó poco para ser más. Ay, yo lo tengo esos datos, reina. Te conto. Bueno, yo tengo mis ahorritos en el Banco del Estado. Tengo joyas y alhajas varias. Bandejas, ponchera de plata, tengo una lámpara de papacará, bueno, tengo un juego de ropa de cama finísimo, Teresita, que pertenecía a la Selime. Supongo que usted ubica a la Selime, sí, pues seguro. Después tengo unos jarrones de cebre que pertenecían a los Cusiño. Y unos aretes, mijita, de platino, con brillantes de todo gusto. También tengo, bueno, mi casa en San Camilo, usted la conoce, y una casita más modesta, sí, en la calle Granados. También tengo mi fundo en el ramal de San Rosendo, bono, acciones. Bueno, si yo me muero ahora, Teresita, todo esto pasaría a manos de mis hermanos. Y mis hermanos durante toda la vida no han dado ni una chaucha por mí, ni una sola chauchita. Y es más, ellos se han avergonzado de mí. Cuando yo lo único que he hecho toda mi vida, mijita, ha sido luchar, luchar por salir adelante. Bueno, yo ahora he decidido retirarme del mundo. Pero antes quiero hacerla feliz. Mi intención es traspasarle hasta el último de mis bienes. Pero... No. Nada de pero, mijita. Usted es la hija de mi Panchito. Lo ha cuidado bien. Déjeme hacer esta buena obra antes de que me llame la tierra. No supe qué decir. Pensé en decirle gracias. Pero en vez de eso le dije... No tengo cómo agradecerle.
quiere, señorita? 2.000 y el resto de 100. De ahora en adelante, esta es nuestra casa, Rubirinda. Ay. ¡Preciosa! Y todas las paredes son de seda roja. Yo te dije que era muy linda. ¿Y eso qué es? No sé, será de haber quedado alguna de las niñas que vivía acá. Eran bien elegantes ellas. Oiga, mijita, ¿qué clase de negocio tenía aquí la señora Ismenia? Una pensión de artista. Teresa, yo creo que ya es hora de que hablemos de traspaso. A propósito, ¿se trata de un traspaso o de una donación? No sé. Mira, los traspasos y las donaciones son cosas muy diferentes desde un punto de vista legal. Los papeles están en regla, gracias. Y por lo demás, voy a hacer con esa plata lo que se me antoje. No sea tía chica, Teresa. Y para empezar, ni una sola palabra a nadie de todo esto. No sería decoroso para la memoria de tu padre. Oh. No veo en qué se pueda ver afectada la memoria de mi padre. A quien, por lo demás, sus parientes ricos abandonaron cuando estaba pobre y enfermo. Y si por decoro usted se refiere a la señora Ismenia, aprovecho para informarle que a ella la considero como mi madre adoptiva. Y una cosa más. No entiendo por qué el decoro de la familia se ve amenazado ahora que soy rica. ¿O es que para ustedes el estado honorable y decoroso es el de estar pobre como rata? Por eso mismo me ayudó con las monjas de San Bernardo para que le dieran asilo a doña Ismenia, que hace días andaba pidiendo una pieza aislada donde pudiera adorar la memoria de mi papá. Quiero pedirte que me traigas toda la ropa de mi Panchito. Su camisa, su pañuelo. Yo quiero tenerlo aquí cerquita. Por supuesto. Se las voy a traer cuando vuelva de Viña del Mar. Pienso tomar unas vacaciones. ¡Qué dicha, Teresita! Vive, diviértete. Pero nunca toque tu capital. Nunca. La vida es corta y lo que hay que hacer es agarrar las rosas que nos da y exprimirlas al máximo. Salir de Santiago y ver el mar son cosas que nunca había hecho en mi vida.
acompañantes. Como mis acompañantes en el coche salón hablaban principalmente idioteces, decidí cambiarme a segundo, donde iba la Rubilín. Permiso. Disculpe, señorita. Yo no la he visto antes en alguna parte. Lo dudo. Ramón Ortega, a sus órdenes. Teresa Iturrigorriaga, encantada. Señora. Iturrigo. Endiablado apellido el suyo. Viña del Mar. Primera vez. De hecho, es la primera vez que voy a ver el mar. Disculpe, señorita, si usted quiere, yo la puedo conducir hasta la playa cuando lleguemos. Pero eso sería ideal, ¿o no, señorita? Perdone, don Ramón. ¿A qué se dedica usted en la vida si no es indiscreción? Yo soy agricultor, tengo un fundo en el sur. ¿En el sur? Yo también. ¿Ah, sí? ¿Y en qué parte sería? En el ramal de San Rosendo. Disculpe, señorita, pero para llegar a San Rosendo hay que pasar por Concepción. Y todo aquel que pasa por Concepción necesariamente ve el mar. Y usted me acaba de decir que no conoce el mar y ahora que tiene un fundo en el sur. Así es. Ojos jamás me va a olvidar. ¿Rubilinda está segura que no me están secuestrando? Si me lo pregunta, señorita, yo pienso que está en muy buenas manos. Camina despacito, cuidado. Escucha el sonido del mar. Ahora puede abrir los ojos, Teresita. Perdió esa misma tarde. Y es que yo venía a buscar otra cosa, niña. ¿Qué
Teresa. Pero qué milagro es este. Teresa está divina, divina. Ay, eso que lo de tu papá, no sabes cuánto lo siento. ¿Sabes? A él le debo todo lo que soy. Si antes no podía bañarme todos los días y ahora puedo hacerlo, se lo debo a él. Si me abanico en el qué dirán, es gracias a él. Ahí está Gastón. ¿Gastón? Veo que no has cambiado tanto como me habían dicho. Todavía te atrae el misterio de ese cuarentón acabado. Pensé que tenía 35. Los 35 de oro que confiesa son 40 papeles. Claro, con sus afeites, con sus masajes, logra darse cierta lozanía que no resiste el uso. Pilar, no seas maliciosa. Ah, bueno, bueno. Pero antes que te lances a la vida, déjame que te cuente algunas cosillas de tu Gastón. Según me contó la señora Rumilar, Gastón se había arruinado invirtiendo en la salitrera. Ahora se jugaba sus últimos ahorros para ganar la plata suficiente como para comprarse un boleto en el Santa Clara, que lo llevaría de vuelta a España. El casino le puede brindar dos acompañantes para que la vayan a dejar a su casa. No, no se preocupe. Voy a pedirle a ese caballero que me acompañe. Perfecto, buenas noches. Gracias. De nada. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Gastón. ¿Le puedo pedir que me acompañe esta noche? Pues, por supuesto. ¿Su amiga no dice nada? Pues es que... Teresa, es que... Es que no es mi amiga. Es mi mujer. ¿Su esposa? Entiendo, amiga y esposa son cosas distintas, contradictorias a veces, pero distintas. Entiendo perfectamente. Teresa, yo le puedo explicar todo lo que ha sucedido. Por favor, salgamos de aquí. ¿Me esperaría un momento afuera? Me despido de la señora Rubilar y salgo. Está bien. Usted no me conoce, yo soy una vieja amiga de Gastón. ¿Acaso él se fue? No. Está afuera tomando aire. También sé que perdieron una cantidad de dinero importante esta noche. Es verdad. Hoy hemos jugado con una suerte horrible. Acéptelo si no juegue más. Se lo devolveré en su totalidad. Que tengan buen viaje. Teresa. Dejémoslo así. Usted mañana parte para su país. Es que no creo que pueda. Sí podrá. Ah, no estoy para nada de acuerdo con esto.
Escucha, Teresa. Autoridades eclesiásticas se vinieron contra los baños públicos, acusándolos de causar perversión e inmoralidad. Esto es una mentira del puerto de un buque. A lo único que incita la carne desnuda es a la castidad. Bueno, las jóvenes regias como tú quizá no, pero la mayoría de las chilenas lo único que provoca es lástima. Y los hombres, esos brazos peludos, llenos de callos y esas peladas brillantes. Oh. Ay, Teresa, mira. Es el Santa Clara llevándose tu diplomático. Vamos, Teresita. ¿Qué te he dicho? No hay ningún hombre que valga ni media lágrima de mujer. Quiero hacerle un encargo a Teresita. Fíjate que allá en el fondo de San Rosendo los arrendatarios se han botado a pillo. Se están avivando con el arriendo hace como 2 meses. Entonces vas a tener que tomar tu cosita y partir para allá a hacerte cargo de todo el tema del inventario y de la entrega de la casa. Parece que tener propiedades no era tan fácil como yo pensaba. Esta boquita nunca dijo lo contrario. Telegrafié a un gran amigo mío, hombre muy fino y delicado, vaya para Quilaco. Bueno, él te va a recoger y te va a ayudar en todo lo que sea necesario. No es necesario, yo ya puedo valerme por mí misma. Sí sé, sí sé. Lo que pasa es que allá las cosas están muy malas, muy malas. ¡Aló! ¡Pérez! Tiberio Pantoja, que se supone que está acá en la estación esperándome para llevarla a mi fundo. Mire, yo tengo un fundo. Señorita, usted está loca. ¿Eh? No, porque solo una persona que esté mal de la cabeza. ¿Qué se le ocurriría bajarse aquí? ¡Pérez! 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 Sí, señor. Tiene que ir inmediatamente al carro donde está Carabineros. Estoy ya, señor. ¿Y dónde compré mi boleto? ¡Suba, que le dije! Serie de casualidades las que me hicieron llegar a donde estaba ahora. Y fue otra casualidad la que se venía acercando montada a caballo. ¡Ahí vienen los bandidos! No nos asuste, pues, señorita. Ese es el señor Ortega. Él es de los buenos. ¿Y usted qué hace acá? Adiós, gracias. Por fin la encuentro. Baje del tren. No se preocupe, yo me encargo de ella. ¿Quién es el Ortega? ¿Sabe montar? Tú quédate aquí y ayuda en lo que sea necesario. Venga. ¿Va bien? Sí. ¿Y a dónde vamos? No se preocupe. Vamos a mi casa. ¿Me va a decir cómo lo hizo para aparecer así como Rodolfo Valentino? ¿Como quién? Olvídelo.
Ahora, sáquese esa ropa. ¿Perdón? Es imprescindible. Digamos que en la situación en que estamos, no anda vestida a la moda. Tome, póngase esto. No. ¿Cómo dijo? Dije no. No me voy a sacar este traje. ¿Tiene idea usted cuánto cuesta un traje como este? Mire, Teresa. Señorita Teresa. Mire, señorita Teresa. A 2 kilómetros de aquí, hay un montón de inquilinos luchando contra sus patrones. Más unos cuantos que se aprovechan del pánico, saqueando y matando. Esa es la situación. Ahora, si usted quiere pasearse por ahí con ese maravilloso vestido, que vale mucho más que lo que ellos ganan durante toda su vida, allá usted. Váyase. Sabré de usted por la prensa. Bueno. Tome. Y esto. Pero déjeme sola. Por mucha revuelta que haya, una señorita necesita su privacidad. Resultó que Ramón era primo del tal Tiberio, el amigo de doña Ismenia, que nunca se apareció en la estación a recogerme. Para encontrar la Monte Águila. Y así lo hice. Gracias. Y dígame, pero sinceramente, ¿usted cree que hay peligro todavía? Algo. Tranquila. A usted no le va a pasar nada, aunque se abra la tierra. Usted acomódese aquí. ¿Tiene hambre? Sí. Aquí hay un poco de carne fría y pan. Tranquila. Yo voy a vigilar. Acuéstese. No le va a pasar nada. Tranquila, está espantando a las abejas. Es que le atrae el olor dulce de su pelo. Delante tuve que sacarle un hormigón que le andaba por el cuello. ¿Y ronqué mucho? No. Habló dormida, eso sí. ¿Y qué dije? Puras maravillas. Palabras entrecortadas, ¿no? ¿Falta mucho? Mire. Párese. Acompáñame. Cuando pasemos estos cerros que están ahí, vamos a estar a salvo. ¿Hay peligro todavía? Más de día que de noche. Sobre todo por los bandidos que andan mezclados con los colonos sublevados. La gente es buena, ¿verdad? Qué lindo. ¿Qué pájaros son esos? Son los chucaos y los huíos. Aquí no hay canarios, señorita. ¿Podría pasar el resto de mi vida acá? ¿Usted? No duraría ni un mes en el campo. ¿Por qué? No quiero ser grosero, pero usted es una señorita de sociedad. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, que esa falda que usted usa de seda no duraría ni la primera postura. ¿A
qué hablar de la manicura y esos peinados que le gusta usar. Se irían así con el viento. ¿Terminó? Escúcheme bien, Ramón. Si usted cree que yo soy una niñita malcriada o una muñeca de porcelana, está muy equivocado. A mí nadie me tiene que explicar lo que es pasar frío o pasar hambre o tener que remendar la ropa para ponérsela al día siguiente. Yo sé muy bien lo que es eso. Discúlpeme. No quiero que me vuelva a dirigir la palabra. Y la próxima vez que hablemos va a ser cuando yo le dé las gracias por haberme salvado. Estas tierras que se ven aquí, hasta el pie de la montaña, son mías. ¿De verdad no me piensa hablar? Lástima que haya venido una época tan revuelta. Pero si algún día quiere volver... Afirmada de este Ramón y admirando el paisaje, me di cuenta que eso de que todas las cosas pasan por algo es una de las grandes verdades de esta vida. Supongo que le debo la vida, ¿no? Cuando llegamos a sus tierras, supe que ese era uno de los momentos donde la decisión que uno toma cambia el resto de nuestras vidas. Si le doy un beso en la mejilla en señal de agradecimiento, ¿va a seguir pensando que soy una niñita de sociedad?